Hoy vamos a tener la conferencia número 387 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Eso sí, la primera parte, porque vamos a tener más de una parte de nuevo sobre noticias. Y es que hoy vamos a dedicarnos a todo el resto de noticias que no son las concernientes al apartado que tenemos sobre Isaías, Daniel, Ezequiel, Apocalipsis. Todas esas próximamente. Y vaya cantidad de noticias que hay y de qué significación profética tan importante. Pero hoy vamos por el resto, que tampoco es que digamos que sea para menos. Pues damos inicio empezando primero por crisis, subidas de tipos de interés, los cambios que se avecinan en tus finanzas personales. Christine Lagarde deslizó recientemente que la subida de tipos de interés estaba cada vez más cerca. En Estados Unidos ya empiezan a subir y en Europa ya prácticamente va a ser lo mismo de lleno. ¿Esto qué quiere decir? Pues que lógicamente sobre todo las personas que tengan hipoteca y la tengan a tipo variable, pues mejor que lo vayan poniendo a tipo fijo porque las subidas pueden ser, desde luego, muy significativas y va a generar aún más crisis. Apartado de ciencia y tecnología científicos logran eliminar el cáncer de hígado en ratas usando ondas de sonido no invasivas. Los investigadores concluyeron que la enfermedad desapareció en el 80% de los animales empleados en el estudio, ya que no hubo evidencia de recurrencia o metástasis. De momento, en ratas, pero después quieren aplicarlo ya a humanos. Y ahora noticias para Latinoamérica, que desde luego poco agradables son, porque desde si hay algo que lo define es violencia. Empezamos con el Salvador. La Asamblea Legislativa de El Salvador decreta el régimen de excepción tras sufrir el país el día más violento de su historia con 62 muertos. Era noticia del 27 de marzo. Y en México, al menos 19 personas son asesinadas a tiros cuando asistían a una pelea de gallos en un palenque clandestino en Michoacán, hallados sin identificar seis cuerpos sin vida en una carretera. Y bueno, aquí he de añadir algo que para mí ha sido muy, una noticia muy, muy, muy lamentable. Eh, nuestro hermano Víctor, eh, mexicano, él reside en Texas, pero fue a hacer conferencias precisamente a, a México y fue con su hija. Él, bueno, tiene alguna enfermedad también importante, pero aún y así, y a pesar de su ceguera, sí, porque es ciego, Decidió ir allí, como ha ido tantas veces, y ahora para hacer conferencias. Y fue con su hija, su única hija, la única persona que tiene en su hogar que le ayudaba para poder preparar los temas para cualquier cosa. La niña de sus ojos, evidentemente. Y cuando estuvo allí, en México, su hija sale un momento y ya no regresa. Y al cabo de dos días encuentran el cuerpo de su hija. Y por si fuera poco, después me dijo que habían encontrado al lado una cabeza de, de macho cabrío, solo los huesos y, y un, un papel con unas hojas dentro de planta, o sea que con flores, vamos. Que todo era por ritual, por un ritual y desde luego para nada divino como podéis comprender. O sea que desde aquí, por favor, os pido oración por él especialmente, porque es un hombre que lo da todo por el Evangelio y en su condición. Él sigue adelante, necesita apoyo, evidentemente, pero mira por dónde, ha decidido seguir adelante y haciendo conferencias igualmente. Y Dios le ha puesto a una persona que no está ni en la fe, en el mensaje, pero que le va a ayudar para poder hacer esas conferencias desde luego, un golpe durísimo, y no es el primero que recibe. pero su fe sigue ahí. y os pido oración por él para que pueda seguir haciendo la obra de dios, porque ya sabéis que todo el que se entrega plenamente para hacer la obra de dios recibe gravísimos problemas, porque satanás lo quiere impedir a toda costa. bien, dicho esto, una vez más seguimos, y ahora con ecuador. Asesinan a tiros a siete miembros de una misma familia. En Colombia asesinan a cuatro personas, entre ellas dos menores, en la masacre número 33 registrada en ese país. Casi nada, ¿eh? Ya una vía más, pero ya con estas creo que es suficiente, ¿no? Si hay un lugar donde la violencia se está poniendo las botas, desde luego está siendo Latinoamérica. Y bien, ahora accidentes, al menos ocho muertos al caer en un autobús a un barranco en la India. Al menos tres fallecidos desde el accidente de una aeronave que se estrelló contra un supermercado en el Estado mexicano de Morelos. Y ahora tema de pestes. Vivir en la confinada Shanghái, una realidad más apocalíptica que la de 2020. No puedo salir a nada, todas las calles están controladas. Y ya sabéis por qué. Brote de COVID y han muerto algunas personas, pero tienen confinada toda la ciudad, que es enorme con gran cantidad de personas viviendo allí, pero bajo unas medidas hasta con alambradas para que no salgan, como si fuera un lugar de, de prisión o, o peor, de campo de concentración. Desde luego es impresionante qué medidas se están tomando allí. Y esto afecta a otras cuestiones, ¿sí? no solo la vida de las personas de allí, que, que evidentemente están indignadas por lo que ya está pasando por lo que les hacen, pero vamos a ver después, en otro apartado, más consecuencias de todo esto. Y ahora una noticia un poco más agradable. Adiós al palito de la PCR y del test de antígenos. Estados Unidos da luz verde a un nuevo test para detectar la COVID a través del aliento. En menos de un minuto te detecta y ya no te tienen que estar hurgando las narices, nunca mejor dicho. El brote de COVID en Shanghái provoca atascos en el puerto y amenaza con nuevos cuellos de botella en el comercio mundial. ¿Esta es la noticia que os decía? Sí, el puerto ya está sin personal, se están acumulando los containers, no salen. Por tanto, ¿qué sucede? Cada vez peor comercio a nivel mundial, no llegan las mercancías a otros países, con lo cual, evidentemente más problemas a añadir a todo lo que ha habido hasta ahora. Se genera más crisis. La hepatitis aguda grave de origen desconocido, que fue detectada en niños del Reino Unido, se propaga a otros cuatro países europeos y a Estados Unidos. Y ya son decenas de casos. Las características clínicas y epidemiológicas de los menores enfermos han llevado a los expertos a considerar probable que estas hepatitis tengan un origen infeccioso y no toxicológico descartan que sea por vacunas covid en fin dicen que no saben aún por qué sucede pero ahí está esta cuestión ahora lluvias e inundaciones más de 400 muertos y decenas de desaparecidos tras una semana de inundaciones en sudáfrica casi nada ¿eh? volcán erupción de un volcán en filipinas provoca una evacuación masiva por temor a posible tsunami volcánico y corrientes de densidad piroclástica un aluvión en Ecuador, deja cuatro muertos y al menos diez heridos mientras continúan las labores de rescate entre los escombros. Tormenta tropical, 178 muertos y más de dos millones de personas afectadas, deja la tormenta tropical Meji en Filipinas. Y bien, aparcamos este apartado tan de desgracias, que es lo que está pasando en la actualidad, y nos centramos en otro tipo de desgracia. Hablamos de Vaticano. En este caso, mira, una cosa de felicidad, aparentemente, cumpleaños. El Papa Francisco visita a Benedicto XVI por sus 95 años. tiene una conversación afectuosa y oran juntos, etcétera, etcétera. Sí, aún sigue vivo, 95 años. Y bueno, es interesante cuando oyes hablar al Papa actual sobre el Papa emérito de las magnificencias sobre él, que en definitiva es prácticamente un santo. ¿eh? Bueno, pues más cosas. Y esta vez sobre jesuitas. Francisco con los jesuitas malteses, ya sabéis que estuvo allí, una charla entre hermanos, era noticia del 14 de abril. La realidad cambiante de la Iglesia, las migraciones, los jóvenes, el cambio climático, la sinodalidad. No hubo tema que quedara excluido en la reunión de Papa Francisco con los jesuitas durante su viaje apostólico a Malta. El director de Civiltà Católica, el padre Antonio Espadaro, jesuita, recoge algunas cuestiones abordadas en la charla con el sucesor de Pedro, así le llaman. En un artículo publicado en Civiltà Católica, el padre Antonio Espadaro amplía detalles de la conversación del Papa Francisco con los jesuitas malteses. El encuentro se desarrolló de forma privada el domingo 3 de abril durante el viaje apostólico a la República de Malta. A las 7 y 20 de la mañana el Papa Francisco ingresó en un salón de la Anunciatura de Malta donde se encontraban 38 jesuitas malteses, entre ellos el padre Roberto del Riccio, superior de la provincia euromediterránea que comprende Malta, Italia, Albania y Rumanía. Ya sabéis que los jesuitas tienen el mundo dividido en provincias. Y así, esas subdivisiones que van teniendo sirven para poder regular varios países donde ellos se mueven, con todo lo que llegan a hacer, claro. En su texto, Espadaro relata que Francisco saludó a, los, a todos los presentes uno a uno y se sentó para abrir una conversación libre y espontánea, como es habitual en estos espacios. El clima, narra Espadaro, era cordial y fraterno. Francisco evoca a Espadaro, comenzó diciendo. El único recuerdo que tengo de los jesuitas malteses es el de mis compañeros de filosofía. Su destino era Chile. Yo mismo hice mi juniorato en Chile. Luego se fueron a estudiar a Buenos Aires. Hablé con el último de ese grupo por teléfono el año pasado antes de que muriera. Hagan alguna pregunta para hablar un poco juntos. Ante una consulta sobre cómo será la iglesia del futuro, el Papa Francisco aclaró que Benedicto XVI... Fue un profeta de esta iglesia del futuro, una iglesia que se volverá más pequeña, que perderá muchos privilegios, será más humilde y auténtica y encontrará energía para lo esencial. Será una iglesia más espiritual, más pobre y menos política, una iglesia de los pequeños. Ya veis, esta es la forma en que el Papa declara que va a quedar la iglesia católica a nivel mundial que será más pequeña. Bueno, depende de dónde, porque en muchos lugares que eran de creencias paganas, el catolicismo se está extendiendo, no así en los lugares conocidos como el mundo occidental y teóricamente primeros mundos o segundos. ¿eh? Bien, fijaos que dice que perderá muchos privilegios. ¿En serio? Sí, sí, en, es lo que está diciendo. Será más humilde y más auténtica, por tanto, y encontrará energía para lo esencial. O sea que como teóricamente serán menos, serán menos poderosos, pero en cambio tendrán energía para lo básico. Será una iglesia más espiritual, más pobre y menos política. ¿Qué quiere decir esto? que aparentemente, sí, será una iglesia de, como tantas veces ha dicho él, pobre para los pobres. Bueno, no se lo cree nadie, pero es lo que dice. Y menos política, cuando precisamente eso sí que ya no se lo puede creer nadie que tenga dos dedos de frente y conozca un poco las artimañas que están haciendo por todos lados, porque cada vez aún es más política. Pero dice que es una iglesia de los pequeños. Ya. Bueno. Esto es lo que en apariencia se va a mostrar al mundo y que esto es lo que interesa porque la gente creerá que así son más espirituales, que vuelven a las raíces del cristianismo y que lo van a pasar mal. Ya sabemos todo lo que se avecina sobre ellos. Eh, dicho por, por ellos mismos. ¿eh? Bueno, pues al final, ¿qué va a acontecer? Que esto les va a servir para volver a coger el poder. Sí, sí. El efecto péndulo de siempre. ¿eh? Bueno, ya lo veremos en el momento adecuado, pero ellos no cesan de trabajar para esto. Bueno, sigamos. Francisco recalcó que Benedicto, desde obispo, lo había dicho, preparémonos a ser una iglesia más pequeña, esta es una de sus instituciones más ricas, señaló. Ya veis, ya Benedicto XVI iba diciendo esto. Por tanto, ya veis, sí, todos siguen una misma agenda satánica, todos. Da igual el Papa que suba y de la tendencia que sea, trabajan para lo mismo. Y es lógico, por eso suben hasta allí. El Papa recordó que en el sínodo de 2001 fue suplente del cardenal Edward Egan, quien era el relator, pero debido a la tragedia de las Torres Gemelas, debió regresar a Nueva York su diócesis. En aquel entonces, puntualizó Francisco, se recogían las opiniones de todos, también de grupos individuales, y se enviaban a la Secretaría General. Yo recogía el material y lo organizaba. El secretario del sínodo lo analizaba y decía que se eliminara tal o tal cosa que había sido aprobada por el voto de los distintos grupos, expresa el sucesor de Pedro. Según Francisco, había una preselección de los materiales. Claramente no se había entendido que así es un sínodo. Hoy vemos hemos avanzado y no hay vuelta atrás. Al final del último sínodo en el sondeo de los temas a tratar en el siguiente, los dos primeros fueron el sacerdocio y la sinodalidad. Me pareció claro que queríamos reflexionar sobre la teología de la sinodalidad para dar un paso decisivo hacia una iglesia sinodal, o sea, muy abierta a todos, en definitiva, y que todos puedan aportar. Uno de los participantes en el encuentro le planteó esta situación. Si hay un incendio en la habitación cercana, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos allí y continuamos nuestra reunión? Es una imagen. Lo mismo sucede en el mundo con el cambio climático. El mundo arde y nosotros estamos tranquilos. Ya ves una vez más hacia dónde irá todo, tema cambio climático. ¿Trabajen en este campo? Sí, les contestó Francisco. No cuidar el clima es un pecado contra el don de Dios que es la creación. Subrayó el Papa, quien manifestó que para él no cuidar de la creación es como idolatrarlo, reducirlo a un ídolo, desvinculándolo del don de la creación. En este sentido, continuó el sucesor de Pedro, cuidar la casa común ya es evangelizar, y es urgente. Si las cosas siguen como hasta ahora, nuestros hijos ya no podrán vivir en nuestro planeta. Bueno, si supiera o dijera claramente que en 2031 vuelve Jesús y esto se va al traste y nadie vivirá en el planeta salvo Satanás y sus ángeles caídos durante mil años, quedaría más claro. Pero como esto ellos no lo van a decir, evidentemente lo hemos de decir nosotros. Sí, es interesante. ¿eh? Una vez más, el tema de cambio climático lo vinculan, como no, a la creación y, por tanto, ya sabéis, si es a la creación es a un día de reposo. Sí, pero no del sábado, porque luego dicen que cuando Jesús resucita pasa a ser el domingo el día de reposo. Y por autoridad que Dios les da a ellos lo cambian, eh, pisando los mandamientos de Dios, claro, que son inamovibles. Bueno, pues una vez más, todo esto es lo que se va preparando para forjar la ley dominical y a su momento llegará. Francisco tomó como ejemplo las primeras sesiones del Sínodo sobre la Amazonia, en las que se prestó mucha atención a la cuestión de los sacerdotes. Luego evaluó el pontífice. El espíritu también nos hizo ver que faltaban muchas otras cosas, catequistas, diáconos permanentes, el seminario para aborígenes, sacerdotes que venían de otras diócesis o que se trasladaban dentro de la misma diócesis. Todo esto se vivió entre consuelos y desolaciones. Esta es la dinámica espiritual del sínodo. Al final de la reunión, que duró unos 40 minutos, escribe Espadaro, Francisco les pidió que rezaran juntos una Ave María, a continuación dio su bendición a los presentes, los saludó y les pidió que rezaran por él, entregándoles un rosario. Bien, pues ya veis, estos son los soldados principales del Papa, los jesuitas, a la cual él también pertenece a esa orden. Y recordad una vez más cuando presentamos los primeros temas de Preparando el Gobierno Mundial, cómo hablamos de ese sínodo de la Amazonia y cómo sería todo distinto a partir de allí, cómo cambiarían las cosas. ¿Nos equivocamos? Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no. Porque qué distinto ha sido el mundo a partir de entonces. Se encaraba una recta final y desde luego ya estamos a medio camino. El trabajo de los jesuitas, qué bien lo hacen, tristemente. Ahora vamos a ver unas declaraciones de Arturo Sosa, ya sabéis, el general de la orden de los jesuitas en la actualidad, y va a hablar sobre una cuestión que no puede dejarnos indiferentes. Sí, sobre crisis, pero atención a sus palabras. Pues ya veis, si con esta crisis no ha habido suficiente y no aprendemos, la otra será peor, que claro lo tienen, ¿eh? ya saben lo que tienen que hacer obviamente, y no pararán de liarla hasta conseguir su objetivo. Bien, lavamiento de pies. Como es tradicional, el Papa lava los pies a doce presos, nueve hombres, tres mujeres, entre lágrimas. Dios siempre perdona. Sí, ¿y a cuántos? A doce. ¿Por qué? Porque él es el que se pone en el lugar de Cristo, o sea, anticristo. ¿Eh? Sí, con las dos implicaciones, ponerse en su lugar. Y además ir en contra, en verdad. Simula ser el sucesor. Bueno, pues así vamos. Todo gran marketing y funciona a la perfección. Lo hace, claro, en una cárcel. Dejamos apartado Vaticano. Estados Unidos nos dirigimos ahora con esta noticia. Ya sabéis, sucedió algo tremendo en, en el metro de Nueva York. Empezaron a salir gente corriendo. Uh, había nube de gas. ¿Y qué sucedía? También algunos tiros. Bueno, ¿qué, es, qué pasó? Pues que un, un hombre que dice que estaba harto de muchas cosas eh, decidió a tomar un acto de violencia y luego salió de allí y fue buscado, pero mira por dónde él mismo llamó para entregarse confesando que es que estaba harto de muchas cosas y la quería liar. Qué cosas más extrañas, ¿no? Bueno, pues ahora una noticia sobre el chip ya puedes pagar tus compras con la mano gracias a este implante con tecnología NFC. El implante está compuesto por un microchip y una antena, tiene una duración indefinida y no emplea baterías. Fijaos que es interesante porque hay una empresa que está llevando a cabo esto de un modo bastante ya cotidiano y en primera línea. Esta empresa a la cual hacen referencia aquí... Nos narran en este artículo cómo todo esto va a más y que lógicamente servirá para pagar. Sí, lógicamente Bueno, es lo que tantas veces hemos venido mostrando. Pues esta empresa, Wallet More, resulta que están generando estos chips, están implementando cada vez más hablan mucho de la gran seguridad que esto tiene y van subiendo vídeos bastante a menudo de las gracias de tener el chip implantado en tu mano. Bueno, fijaos cómo esto no no va a menos, sino que va a más. Y con más crisis más esto aún se lanza. Es evidente va a haber un cambio. Ya empezarán a sobrar tarjetas, empezarán a sobrar las monedas y los billetes. Y todo irá destinado a esto. Algunos decían, oh, bueno, es que con el móvil ya lo haces, sí, pero no quieren solo el móvil, quieren que lo lleves tú dentro en tu cuerpo. Ahora dicen que esto no sirve para rastrearte, pero ya sabes que en cuestión tecnológica esas cosas son más que dudables, porque muchos de estos chips que ya se han implementado a lo largo de estos años sí sirven para localizarte. Bueno, el caso es que esto no va menos como algunos decían, que esto no, no, había quedado obsoleto, que todo se iba a hacer con el móvil, porque los móviles, ya sabéis, como dijo Bill Gates, van a ir desapareciendo, porque irá todo implantado en, en, como en tatuajes sobre ti, etcétera, etcétera. Y como no, el pago a través de un chip, y para que te va a servir para tantas otras cosas, resultará, entre comillas, genial. Sí, el mundo va cambiando y se va acercando a lo que durante tantos años hemos venido presentando. Y ahora una noticia para el lado oscuro. La actriz Vanessa Hudgens revela su extraño don paranormal. Es un regalo. Vanessa Hudgens es probablemente una de las personas más admiradas por aquellos jóvenes que un día crecieron viéndola desempeñar su papel de Gabriela Montez en la saga juvenil High School Musical. Ahora, unos años más tarde y sumergida totalmente en sus nuevos proyectos, la actriz y cantante ha confesado el extraño don paranormal que posee desde pequeña: puede comunicarse con fantasmas. La joven, que actualmente tiene 33 años, enamoró a millones de adolescentes entre 2006 y 2010 con esa serie, la saga que protagonizó con el apuesto Zac Efron. Este papel es por el que más se la ha recordado, aunque también ha trabajado en otros conocidos rodajes como bla, bla, bla. bla entre muchas otras. Ahora la actriz está 100% enfocada en sus nuevos proyectos, hecho por el cual ha sido entrevistada en The Kelly Clarkson Show, presentado por la cantante americana Kelly Clarkson en la cadena NBC. Durante la entrevista la actriz se animó a confesar que posee un sexto sentido, puede comunicarse con el más allá. Al parecer la cantante de hits como Therapy o Bojo Days ha llegado a tener algunos encuentros con fantasmas. Huggins admitió que puede llegar a comunicarse con fantasmas, aunque en un principio afirmaba que está encantada con este don. También confesó que en un inicio no le hacía ni pizca de gracia. He aceptado el hecho de que veo y escucho cosas. Lo negué por un tiempo porque me daba miedo. Lo desconocido asusta. Pero recientemente dije: No, esto es un regalo y algo que tengo la capacidad de hacer, así que voy a apoyarme en eso, explicaba ante la atenta mirada de Clarkson. Recuerdo cuando tenía ocho años, yo estaba preparándome para ir al colegio y en mi cuarto había como, ¿sabes esos platos que tiras de la cuerda? Es un juguete. Pues comencé a caminar y simplemente comenzó a ir a mi lado, explicaba, refiriéndose a su primer encuentro paranormal. La cantante reveló que con el paso de los años se ha ido interesando más por estos temas, investigando sobre el mundo paranormal. Se ha ido a más, ¿eh? se ha puesto más en todo ello. Vanessa explicó ante los espectadores del programa cómo se comunica con los fantasmas. Al parecer, lo hace a través de una caja de espíritus, la cual le ayuda a escanear frecuencias de radio muy rápido. Hay algo en la electricidad que crea que permite que los espíritus hablen a través de ella, explicó. Qué interesante. ¿eh? Al parecer, esta técnica la realizó en alguna ocasión junto a una amiga. Lo encendí y le dije: Hola, Sam, soy Vanessa, esta es Gigi no se me dio muy bien y entonces Gigi le preguntó, "Sam, ¿puedes repetir nuestros nombres?" y escuchamos a través de la máquina Vanessa. Le pregunté si había algo que quisiese comentarme y me dijo, "No." Así que le di las gracias y bueno, "Tienes que decirles que se queden donde están o podrían seguirte", concluyó haciendo broma con el asunto. Casi nada, ¿eh? Pues ya veis si esta chica ha sido tan seguida por muchos jóvenes desde hace años, ya os podéis imaginar qué trascendencia tendrá esto para muchos porque la van a tener, bueno, ya os podéis imaginar cómo, y por tanto pueden llegar a imitar esa, ese gran don que ella tiene, ganas de tener lo mismo que ella. ¿Cómo trabaja Satanás? Eh? Gracias a Dios que en todos los temas de puertas dimensionales hemos podido hablar sobre ese tipo de espiritismo tan claro y que arrastra a tantos a la perdición. Lástima que lo curioso es que todo esto suceda tan claramente en un lugar conocido como mundo cristiano. ¿eh? Sí, y a la hora de la verdad, de cristiano cada vez menos, de satánico cada vez más. Y hablando de paganismo en general, una ola de homicidios con fines rituales asola Nigeria. Antes os he dado una noticia parecida, ¿verdad? Y era en México. ¿Por qué los jóvenes locales creen que los órganos humanos son un buen augurio de riqueza? Llegan a cortar hasta extremidades partes de cuerpo humano y llevarlo colgando porque creen que así se enriquecen o se van a hacer ricos. Los rituales en Nigeria se han vinculado a una subcultura juvenil omnipresente estrechamente ligada al ciberfraude, a la que muchos sueñan con unirse desde el colegio. Sí, pues bueno, todo el artículo era espeluznante, la verdad. Paganismo absoluto. Pero ya veis no solo en países donde esto ya podía ser algo más habitual, ¿no? No, no, esto ya está pasando en otros lugares, como habéis visto. Ahora noticias para Israel. Dos policías fueron asesinados por terroristas árabes e israelíes afiliados al Estado Islámico. Ya veis que esto es un continuo. Pero mientras aparece esta noticia, el colapso del presente gobierno israelí, una señal de la llegada del Mesías... La renuncia de Edith Silman de la coalición del primer ministro Naftali Bennett, en efecto, forzó su colapso. La coalición y la oposición en la Knesset, el Parlamento de Israel, ahora están divididas en 60-60. El desarrollo puede haber sorprendido a muchos en Jerusalén, pero para los eruditos talmúdicos parece ser la, la realización de una profecía en el texto antiguo. Fijaos qué llegan a decir. Un vídeo que muestra a un alumno del rabino Meir Mazud. Está circulando en WhatsApp en Israel, donde tiene lugar toda esta secuencia de eventos e indica la llegada del Mesías. En el Talmud, un pasaje poco conocido, afirma que el Mesías no vendrá hasta que Israel sea gobernado por un gobierno malvado durante nueve meses, como el periodo de gestación de una mujer antes del nacimiento del Mesías. El hijo de David, el mosía o Mesías, no vendrá hasta que el reino, el reino malvado u opresivo, se propague en Israel, oprimirá a Israel, será numeroso durante nueve meses. Tractate Sanedrín 98b2. Casi nada, eh. Toda una profecía talmódica. Por diseño celestial, el gobierno de Benet ha estado gobernando durante exactamente nueve meses. El estudiante señala que la coalición de Bennett asumió el poder en Tamuz, 14 de junio de 2021, y se dispersó en Nisan, 6 de abril de 2022, exactamente nueve meses. El caso de la intervención divina se ve agravado por el hecho de que la razón de Silman para derrocar al gobierno fue que la coalición de Bennett quería aprobar una ley que viola la Pascua judía: llevar pan con levadura a los hospitales durante la festividad. Ya veis. Una profecía que para prácticamente todo el mundo es desconocida y resulta que decía esto. Y ahora coincide todo esto con esa profecía que desde luego divina no es. Aunque ellos hablen de intervención divina. ¿eh? Desde luego da que pensar la de cosas que Satanás ha llegado a hacer para que la gente caiga en engaños. Y sobre todo cuando va relacionado con la venida del Mesías evidentemente fastidiando la segunda venida de Jesús auténtica por todos lados. Y tanta gente tragándose estas cosas. Bien, algún día el mensaje va a llegar de lleno a todos ellos, me refiero a los judíos, y muchos van a aceptarlo, gracias a Dios, pero no todos, ni mucho menos. Y de eso ya hablamos en los temas de los judíos en el tiempo del fin, que os recomiendo que los veáis si jamás los habéis visto, porque os va a clarificar conceptos. Que, y ahora me refiero a muchos evangélicos que puedan ver nuestros temas, les va a aclarar cómo realmente les han tomado el pelo en sus iglesias enseñando falsas doctrinas al respecto, lo cual lleva a esperar a un Mesías que no va a ser Jesús, sino Satanás haciéndose pasar por él. Y eso la gente debe conocerlo. Otra noticia más, dos terroristas mueren en choques armados con soldados israelíes cerca de Jenin esto aparte de puñaladas, personas que no lleguen a morir, etcétera, etcétera, pero es un continuo como esto. Fuertes enfrentamientos entre la policía israelí y feligreses palestinos cerca de la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén. Ya sabéis por qué. Ellos celebran el Ramadán, los musulmanes, y los otros coincide con la, la Pesaj, la Pascua judía, y la que salió, ¿no? Bueno, no ha sido todos los días. Eso pasó en un día en concreto. Los otros parece ser que las cosas han ido por mejor cauce. Y atención también a esta noticia de Israel, porque esto ya suena a Star Wars, ¿eh? la Guerra de las Galaxias. Israel publica imágenes del sistema de defensa aérea láser Iron Beam, derribando con éxito cohetes, proyectiles de mortero y vehículos aéreos no tripulados. Pues en este vídeo podréis ver este aparato que, aunque las cosas se muevan en el aire volando, es capaz de seguirlo con el láser hasta hacerlo estallar o derribar. Sí, lo que parecía ciencia ficción ya es un hecho. Vamos a ver el vídeo. Bien, pues ya habéis visto, no son bromas, ¿eh? esto ya existe. Imaginaos cómo puede ser la guerra en muy pocos años. ¿Os imagináis Armagedón? Y ya para finalizar, una noticia sobre el tercer templo de Jerusalén. Bueno, una y otra después. Vamos a empezar con un vídeo. Sí, sobre la vaca lazana, la vaca roja. Han hecho una actualización en este mes de marzo del año 2022. Y vais a ver en este vídeo qué llegan a mostrar. Si os habéis fijado, aparece una vaca roja y aparecen otras más y cómo las están mirando pelito por pelito para ver si les sale algún pelo blanco y pasan a ser impuras o no, dan toda una explicación en inglés. Vamos a ver traducido más o menos lo que nos decía allí. En los últimos seis meses, el Instituto del Templo ha ampliado enormemente sus esfuerzos para criar una vaca roja en Israel, cuyas cenizas se pueden usar para lograr el más alto nivel de pureza bíblica que permitirá a los coanim, o sea, a los sacerdotes, y a los judíos comunes, ingresar a las áreas del monte del templo donde se ubican los patios interiores del templo y el santuario del templo, requisito indispensable para la renovación del servicio divino en el Santo Templo. Actualmente no se pueden revelar más detalles por razones operativas. Baste decir que los esfuerzos actuales son de alcance internacional. Esperamos poder compartir más información en un futuro cercano a medida que se avance. Las fotos en el vídeo son de los esfuerzos actuales del Instituto del Templo. Por tanto, ya veis, en estos últimos seis meses han trabajado aún con más esfuerzo que antes para criar la vaca lazana. Ya sabéis, tiene que ser sacrificada, sus cenizas mezcladas con agua, esparcidas sobre ese lugar que es el monte del templo, para poder levantar el templo y para que puedan entrar allí. Todos limpios, los sacerdotes y el pueblo. Y qué interesante, no pueden decir nada más por razones operativas. ¿Qué estarán haciendo? Eh? Eso sí, esfuerzos actuales son de alcance internacional. Vaya, y vaya que sí lo son y lo serán. ¿eh? Bueno, veremos qué más llegan a decirnos de aquí un tiempo. Ya sabéis que las últimas vacas rojas le salieron rana. Bueno, ya me entendéis la expresión. O sea, que, que le salieron pelos blancos y no pudieron ser consideradas aptas para ese sacrificio. Ya sabéis que tiene que tener tres años la vaca para ser sacrificada. Y ahora están apretando y de qué modo para conseguirla. Y así ya llevan seis meses a tope. No nos dicen nada más, hemos de esperar. Pero desde luego todo se va preparando. Y claro que sí, será todo un campanazo. Y vaya campanazo. Cuando eso se produzca, con todo lo que se va a llevar a cabo al respecto, vaya la que espera este mundo, especialmente Israel. Y una noticia más, recreación de la ofrenda de la Pascua. También es noticia del Instituto del Templo. Ayer, como en años anteriores, el Instituto del... era noticia del 13 de abril, el Instituto del Templo, en cooperación con otras organizaciones del Templo, presentó al público una demostración de la ofrenda de la Pascua como se realizará en el Templo Sagrado. La recreación también incluyó la santificación de las manos y los pies de los Koanim en la fuente de cobre, que precede a todos los demás aspectos del servicio diario en el Templo Sagrado. La ofrenda de incienso realizada en el altar de oro del incienso, encender las lámparas de la menorá de oro y la ofrenda de la Pascua, que incluía la transferencia de la sangre y el derramamiento de la sangre contra el altar por parte de los Koanim, la colocación de ciertas partes de la ofrenda sobre el altar la presentación al Cohen de ciertas partes de la ofrenda que son un regalo para él y el asado de la ofrenda de Pascua sobre una llama abierta. La manifestación tuvo lugar en la ciudad vieja de Jerusalén. El propósito de la recreación es familiarizar al público con la realización adecuada de la ofrenda de la Pascua y despertar el deseo latente durante mucho tiempo entre el pueblo de Israel de realizar este mandamiento tan importante. La recreación es también un elemento esencial para enseñar a los Kuanim cómo desempeñar sus responsabilidades en el templo sagrado. Como en años anteriores, los Kuanim que participan en la recreación son estudiantes del Instituto Nesera Kodesh de Estudios Coánicos del Instituto del Templo. Pues aquí veréis precisamente cómo han hecho esa recreación de la ofrenda de Pascua y qué es lo que teóricamente harán cuando haya el templo. Eso sí, lo que no creo que esté en ese templo son la gente que está en la imagen a la derecha con baterías y guitarras eléctricas tocando música en plan muy de, de Israel, eh, pero desde luego se ven como un poco fuera de contexto en toda esta situación. Pero qué interesante cómo se están preparando ya para todo esto. No paran. Pues ya habéis visto todo el proceso, el ritual que llegan a hacer, simulando lo que se hacía en los tiempos pasados, y es lo que quieren volver a hacer. Pero claro, necesitan primero la vaca, la sana. Bien, vamos a terminar la conferencia de hoy con una cita de Len White extraída de eventos de los últimos días, libro recopilatorio. En la página 196 nos dice, nos muestra esto. Un artículo que apareció en la Review and Herald del mayo, mes de mayo, día 16 de 1907. Y atención a lo que dice: ¿eh? Dios no aceptará nada menos que una entrega sin reservas. Los cristianos indiferentes y pecaminosos nunca podrán entrar en el cielo, no encontrarían felicidad en Él porque no saben nada de los principios elevados y santos que gobiernan a los miembros de la familia real. El verdadero cristiano mantiene abiertas hacia el cielo las ventanas del alma. Vive en compañerismo con Cristo. Su voluntad se conforma a la de Cristo. Su mayor deseo es llegar a ser más y más semejante a Él. Y el cristiano que no funciona así, ni es cristiano, ni es nada. Pero ¿cuánto, ¿cuánto hay de cristiano en este mundo en verdad? Teóricamente millones y millones. ¿Realmente cuántos son cristianos de verdad? Eso es otra historia. ¿Cuántos buscan la santidad? Que el Señor les ayude a trabajar para ser semejantes a Cristo. ¿Cuántos en verdad? Ya no hablamos de si están en la verdadera fe, en la verdadera y sana doctrina y en el auténtico pueblo de Dios. Porque aún hay mucha gente que es cristiana y está en rediles que no toca estar, pero no saben más. Pero los que saben la verdad y los que conocen el mensaje, especialmente el del cuarto ángel, que abarca todo el mensaje, toda la creencia, la sana doctrina desde siempre, más la verdad para el tiempo final. ¿Cuántos realmente viven así, queriendo ser semejantes más y más a Cristo? ¿Va a servir de algo conocer mucha teoría profética y mucha, mu, mucha doctrina si a la hora de la verdad nuestras vidas dan pena? Y digo pena en el sentido que se dice en España, ¿entendéis? Por no decir asco. ¿Somos cristianos de verdad o lo fingimos? Podemos engañar a la gente, pero a Dios no lo vamos a engañar. Y si no buscamos verdaderamente estar en contacto con el cielo y ser semejantes a Cristo, de nada va a servir todo lo que hagamos, de nada. Que eso nos ayude a pensar, porque verdaderamente los tiempos son muy difíciles cada vez más y ser cristiano auténtico va a costar cada vez más, sí, pero nos ponemos en contacto pleno con el Señor para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Y nos ayude a sacar de nosotros todo lo malo. O por más que prediquemos, estamos perdidos. Que Dios nos ayude. Porque el tiempo también se acaba para nosotros. Incluso antes. Porque ya sabéis que el tiempo de gracia para el pueblo de Dios se termina antes que para los demás. Jesús vuelve pronto. Pero no termina el tiempo de gracia cuando Jesús vuelve para el pueblo de Dios. Termina antes. ¿Estamos decididos a ser como debemos ser? Maranata 2031. El Señor viene muy pronto y cada vez nos queda menos. Preparémonos y ayudemos a preparar a los demás, no solo dando el mensaje, sino siendo un ejemplo de verdad, auténticos cristianos. Dios os bendiga.